la estrategia de promoción y turismo que implementó el gobierno sanmiguelense encabezado por Mauricio Trejo ha comenzado a dar resultados. Durante este puente vacacional en San Miguel de Allende se rompió el récord en ocupación hotelera y consumo en restaurantes. El corazón que hace latir a México tuvo un exitoso fin de semana que inició el puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez, porque miles de turistas acudieron a disfrutar de las grandes bondades del destino, dando como resultado una ocupación hotelera récord. Durante el sábado 19, el destino llegó casi a su máxima capacidad con 99.98%, siendo el día más fuerte en recepción de visitantes en los hoteles de San Miguel. Asimismo, los restaurantes reportaron llenos y récord de consumos que no habían registrado desde el inicio de la pandemia. Gracias a la estrategia de turismo, ha permitido la reactivación turística y económica de esta relevante ciudad patrimonio de la humanidad, que logró una derrama económica de 33.4 millones de pesos, lo cual benefició a toda la industria turística del municipio, quienes registraron un gasto promedio diario de 2.134 pesos por visitante. Este destino turístico demostró una vez más que continúa siendo el preferido de los viajeros, tanto nacionales como internacionales, quienes encuentran en San Miguel de Allende diversas experiencias para todos los segmentos. Otro punto fundamental es que nuevamente se registró saldo blanco en materia de seguridad, ya que se desplegó un dispositivo municipal coordinado con otras corporaciones para preservar el orden público y la paz entre sus habitantes y visitantes. Con estos resultados post-pandemia por COVID-19, San Miguel se ha posicionado como un destino turístico que enamora a todos los viajeros gracias a sus atractivos, desde la famosa e icónica parroquia de San Miguel Arcángel, las calles empedradas y casonas, sus galerías de arte o museos, sus actividades ecoturísticas, los viñedos y haciendas que sorprenden, entre otras. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.